pásenme por favor por aquí, porque ha llegado el momento de conversar de un tema muy interesante. Ya me puse en la música. Los misterios y secretos de la Ouija. De la Ouija. Y para eso tenemos un panel de invitados súper importante. Me paro acá para que los vean. El Pastor Ubierna, estamos con Ivonne de la Jara, Vivian Arango y Coti Zapata. ¿Qué tal? ¿Cómo voy están? A repartir besos. ¿Cómo están? Pase, pase, pase. Bechito, bechito. Hola. Bechito, bechito, bechito. ¿Qué tal? Mua, mua, mua. Bueno, vamos a hablar de la Ouija. Para empezar, para entrar al tema, ¿qué tal si nos explican qué cosa es la Ouija? ¿Por aquí? ¿Quién podría explicarnos un poco en qué consiste la Ouija? Yo particularmente nunca en mi vida... Yo ahora les voy a contar mis experiencias con la Ouija. No, jamás me ha interesado, no me ha llamado. Queremos atención, saber si es un juego, como un monopolio, como un Pictionary, o qué cosa es. Bueno, la Ouija, hay diferentes tipos de Ouija, pero antes que nada quiero agradecer la invitación al programa. Saludos a todos, gracias. Gracias. La Ouija es un método a través del cual se pretende establecer un contacto con las personas que ya se fueron, o sea, las personas que están en el más allá, o como se dice, en más allá, ¿no? Acá tenemos la imagen. Entonces está constituido por una serie de letras, ¿no? Ajá. Y por un dispositivo que es de plástico, en el cual se colocan las manos de las personas que quieren preguntar. Uh-huh. Y la Ouija comienza a hacer su camino, la gente pregunta, obviamente algún tipo de pregunta, ¿no? Sobre su familia, sobre cómo está. Yo tengo una duda. Sí. ¿Me dejas terminar de hablar, por favor, un ratito? Sí, solamente, ¿quién nos asegura que el que nos está hablando es la persona? ¿Hay posibilidad de saber eso? No, lo primero quiero terminar de decir lo que he empezado. Entonces, el asunto es de que las personas invocan en ese momento, que se presenta tal familiar, todo. El problema es de que no se sabe jamás si la persona que tú estás pidiendo es la persona que se... Así es. Vivian, ¿tú lo consideras un juego eso? No. Eso es una puerta a lo desconocido. La Ouija no es un juego. Es algo que existe y hace daño en los adolescentes. ¿Es peligroso? Es muy peligroso. Es peligroso la Ouija. Ahora, para la gente que nos está viendo, esto que es la Ouija, lo venden como un juego. Eso, por eso es lo como si fuera un monopolio, lo venden en cualquier supermercado y los chicos tienen acceso a esto y sirve para comunicarse supuestamente. No solamente lo venden, Roxana, también está en internet. Yo tengo experiencia al respecto, ¿no? He pasado con relación a lo que es la Ouija. Cuando era muy joven yo realicé en especie de broma, juego, qué sé yo, pero al ver que se habían apoderado espíritus en mi cuerpo, decidí descartarlo. Y ustedes dirán, de repente estoy mintiendo o algo por el estilo, ustedes pueden ir al Ángel y averiguar dónde está Fausto, número 23, departamento o letra D, en la cual está Ana Camacho. Ella se presentó conmigo, me explicó y me dijo muchas cosas referente a lo que... Yo lo sabía y me hablaba de que era verdad. Por supuesto. A ver, para comenzar entonces, perdón, de lo que puedo resumir ahorita, para comenzar, esto no es un juego, ojo, entonces, no es cualquier adolescente, cualquier chico, cualquier persona que nos está viendo, por favor, si esto efectivamente se da, déjenselo a los especialistas o a los que consideran que son especialistas. Y los papás que están en casa no compren esto como un juego. Compren otra cosa, compren un ludo, un ajedrez, algo, claro. algo que Pastor, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? ¿Hay alguna relación o no? La Biblia es bien clara, definitivamente no es un juego. Uno puede entrar jugando, pero el diablo que está detrás de todo eso no juega. O sea, tú juegas, el diablo no juega. ¿Usted asegura que es el diablo? No, definitivamente. La Biblia dice bien claro, me preguntaron qué dice la Biblia. Dice, no volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis contaminándolos con ellos. Yo creo que cualquier persona que consulte este tipo de prácticas o que consulta personas que trabajan con este tipo de asuntos, se contamina espiritualmente. Termina teniendo problemas espirituales que de los después probablemente no pueda salir. Definitivamente. Yo creo que es una práctica espiritual satánica. Ahora, lo que sí he escuchado dentro de todo esto es que normalmente quienes te responden a este llamado de la Ouija son las almas que están en pena, que están sufriendo, que son almas negativas, que no necesariamente te van a traer algo bueno. ¿Es verdad esto? ¿O es que cabe la posibilidad, si es que se da, obviamente, dejando esto abierto, de que sea un alma buena esta? No. Ahí no pueden haber almas buenas. Es mentira, eso es un engaño. Ahí es un portal abierto donde caen los espíritus que se suicidan.
que matan en accidentes, entran personas malas, o sea, bueno, almas malas. No creo, definitivamente. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado, ustedes que están en casita, los adolescentes, no jueguen con la Ouija, que es un portal muy, muy peligroso y muy difícil de cerrar esa puerta. Pregunta, entonces, ¿para qué sirve la Ouija? No, que okay, niños, no, adolescentes, no. Ustedes... ¿Hay especialistas que utilizan esto como un método de conexión? Yo jamás, nunca. Tampoco lo permito para yo mis hijos. Pienso de que en realidad la Ouija no se debe de coger. ¿Ok? A no ser que sean casos muy extremos. ¿Cuál es el caso extremo? Que por decir que uno quiere saber algo relacionado a quién mató a Ciro, ¿no? Por decir. Pero Coti, ¿tú crees que la Ouija te pueda dar esa respuesta? Especialista. No. ¿Por qué, Coti? A mí lo que me parece es que la Ouija es una forma negativa de usar la energía humana. Es así como la lo consigo. Yo lo veo muy sorprendente. Porque sabes es que la despierta una fuerte necesidad de encontrar una respuesta. Uh-huh. Ante esa fuerte necesidad de encontrar respuesta está la obsesión que tiene la persona que está haciendo la pregunta, que puede caer en un estado de histeria. Y esa histeria a su vez se puede volver colectiva. Y a la vez esa obsesión que es histeria, que es colectiva, puede originar muchísimo daño en la vida. Quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes son conscientes que estas prácticas y cualquier otra de las prácticas que ustedes practican, valga la redundancia, son condenadas por Dios, que Dios no las aprueba? ¿A qué se refiere? ¿Al tarot, a la lectura? A la adivinación, a la cartomancia, a la quiromancia. ¿Para usted y a lo cualquier mismo que otra? Definitivamente son prácticas, son prácticas espirituales que Dios no aprueba. La Biblia dice que cuando uno consulta a un adivino, a un encantador, se contamina espiritualmente. Ahora yo le hago una pregunta a usted. La que quieras. Usted que es tan ungido, tan lleno de Dios, de la palabra. Eso lo dice usted. ¿Okay? No, eso lo dice usted en cada presentación. Yo nunca usted en cada eso. Presentación que se presenta en la televisión, usted come escorpiones, porque yo lo usted en vez de hablar lindo. Solamente es veneno. Lo único que digo que soy lindo. Ahora una pregunta. Más. No, ahora déjeme hablar y le hago una por pregunta. Yo digo que soy lindo. Okay, nada perfecto. Más. Nunca dijo que soy ungido. Es la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. ¿Y quién me asegura que los hombres que escribieron la Biblia fueron ungidos por Dios? ¿Quién me lo asegura? ¿Usted? Si tuvieras cuatro horas para que te lo explique, te lo explico, claro. No, a mí me encantaría que me lo explicara. Lo que pasa es que para que pero lo entienda, un pastor lleno de luz y de calma. Tienes demasiadas y que cosas, sepa aceptar. Tienes demasiadas que cosas en la cabeza que te cuelgan y por ay, ahí no me encanta. Por... No, mira, escúchame, te lo presto. No, te mi ves? Amor. Ah, no, ya, pues. No, ya, por favor, yo pregunto, ¿qué come el Señor en la mañana? Debe ser clavo de repente. Porque en realidad lo que predica no es amor, sino es odio. No, por supuesto que sí. Pero, usted jamás ha dejado de hablar a nadie. ¿Pero a qué te dedicas? Yo soy esotérica, señor. La Biblia condena lo que tú haces. Voy a hablar, ¿correcto? Pero la Biblia condena. Yo soy esotérica, yo hago el bien. La Biblia, y segundo, yo pago mis impuestos. Yo le pregunto a usted. ¿Y eso señor, qué tiene que ver? Por supuesto que sí, estoy por la ley. Porque el pero yo malogre a alguien o le engañe a alguien. Tiene un papelito, señor, para que la pueda la Biblia decir, dice que lo que tú haces es una práctica diabólica. A ver, una ¿correcto? Cosa, chicos, por favor. Lo estafé. No por levantar la voz, obviamente, van a tener más tiempo de opinar que otros. Entonces, por favor, quería conocer cuál es tu punto de vista. Sí. Lo que sucede es que la Biblia siempre se considera como un libro histórico. Entonces, desde el punto de vista histórico, de hecho, están condenadas todas las personas que ven más allá del futuro, en fin, todo eso. La Biblia es exclusivamente un libro que habla sobre religión y sobre creencia. Se ve que no lo has leído. Sí, lo he leído justamente. A mí lo que me da el derecho de poder hablar es que lo he leído. Yo también soy esotérica. La Biblia condena lo que tú haces. Ya, también vas a irte también, al infierno. Sí. Definitivamente. ¿Quieres que te lea la Biblia? ¿Usted? Te leo lo que dice la Biblia. Lo que tú piensas. Voy a leer lo que dice la Biblia. El que esté libre de pecados tiene la primera piedra. Voy a leer lo que dice la Biblia. Señor, para que no sea hallado en ti. No sea hallado en ti. Escuche, por favor. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Más claro, ahora, échale agua. Pastor, ¿y qué diría usted de la gente que tiene, no sé cómo decirlo así, talento, el poder, don de ver
vidente, que no lee nada, simplemente son videntes. Hay dones espirituales que Dios te puede dar para discernir situaciones, pero dones espirituales, cuando una persona se proclama a sí misma esotérica, vidente, espiritista, medium o lo que sea. Bueno, entonces usted se proclama pastor. ¿Alguno de ustedes es vidente? Yo no me proclamo nada. Vamos a hablar de Coti. Coti es vidente. Ya. Ella recibió ese don de ver el futuro. Bueno. ¿En qué pecado, por qué iría al infierno si tiene esa virtud, ese don, ese talento? La Biblia condena ese tipo de prácticas. ¿Pero ella qué tiene la culpa? No, o sea, si puede rechazarlo. Pero no. Que veo algo y digo... Pero no lo veo. Hay que ver, digamos, si tú dices que ves algo o que recibes algo, ¿quién es la fuente de inspiración que traes detrás? ¿Pero ella qué tiene la culpa? Que tú abres puertas, Gigi. No, si tú abres puertas, para que yo pueda entrar a tu casa, tú tienes que abrirme la puerta de tu casa. Pero perdón, pastor, un momentito. Si ella... Un momentito, vamos a escuchar qué tiene que decir cosas respecto a eso. Yo lo que digo es, ¿a ti quién te da la autoridad para decir quién tiene el don, quién no tiene el don, quién se va al infierno? No. ¿Tú eres católica? No. No, ¿tú eres católica? No digo que no. No eres católica. No, yo soy. No crees en la Biblia. Dios es amor. Y mira con la cara que lo dice. Nuestros corazones. No, lo que yo quisiera es que el pastor conteste sin hablar con la Biblia. Sí, que conteste en su corazón. Sí, okay. ¿Sabes por qué? Sí, porque a mí me parece la que él todo lo hace con la Biblia. A mí me parece, ¿sabes qué? Que eres un fanático. Porque los fanáticos, usted es un fanático. Si vamos a definir la palabra fanático, alguien que defiende con vehemencia lo que cree, sí soy definitivamente fanático. El fanático pierde la división entre la verdad y la mentira. Los falsos y la verdad a los peruanos. Está en mi país. La xenofobia, déjala de lado, por favor. Volviendo al tema de la Ouija, volviendo al tema de la Ouija. Para que la gente que está en su casa nos entienda bien que esto no es un juego. ¿Qué peligros hay cuando uno juega la Ouija? Es cierto que te puede poseer el demonio, que entran a casa. Totalmente de acuerdo. ¿Están de acuerdo los cuatro? ¿Pero cuál es el peligro? ¿Te puedes volver loco? ¿Qué pasa? Puedes quedar endemoniado. Los adolescentes se suicidan. Esquizofrenia. Ah, bueno. No saben manejar. Pero bueno, los cuatro están de acuerdo, Coti. Coti. El problema de la Ouija es que muchas veces decae en lo que está pasando con el pastor, en actitudes religiosas encontradas, y no se ve el fenómeno psicológico, el fenómeno paranormal que ocasiona el hecho de usar la Ouija. ¿Cuál es ese fenómeno? El fenómeno es de que la persona pierde contacto con la realidad. Se vuelve loco. ¿Por qué razón? Porque entras en otra dimensión. No es así. Perdón, ¿y eso no sería una sugestión también? Pero no es así. ¿No puede pasar como una sugestión? Puede ser una sugestión. Porque también es lo que ha pasado, que hemos visto, por ejemplo, en el oriente peruano, que mucha gente ha hecho Ouija y que casi todo un pueblo termina, pues, entre comillas, poseído por el demonio. ¿No puede ser también histeria colectiva, producto de una sugestión y producto de que tal vez los chicos, obviamente, que están ocupados en cualquier cosa menos en estudiar, se dedican a una cosa así, buscan llamar la atención de los padres? Muchas veces se puede llegar a confundir. ¿Son conscientes ustedes que vienen de alguna manera u otra respaldadas por este conocimiento y por hecho de la cartomancia de Sidón? Ningún conocimiento. Así como mucha gente. Son conscientes de que hay mucha gente que no les cree. Un ratito. Por eso le ponen ese micrófono para que usted siga y siga y siga. Ya, y un ratito, vamos a volver a lo que estaba diciendo ya. Perdón. Hay gente que no les cree que esto es un juego nomás. Tú por callar a él no me dejas hablar a mí tampoco, entonces esto se vuelve un círculo vicioso. Claro, pero por lo mismo, por favor, déjame terminar. A lo que voy yo es a lo siguiente. ¿Son conscientes de que hay mucha gente que puede creer en esto, pero hay muchísima gente que no cree absolutamente nada en esto, ni en lo que ustedes hacen? ¿Son conscientes de eso? Claro, sí, somos muy conscientes, obviamente. Hay gente que no cree en nada, pero nosotros estamos aquí para advertirte que esto es un peligro. Así la gente que no cree es un peligro. Esto no es un juego. ¿Esto abre una puerta hacia qué? ¿Quiénes son los que entran acá? Espíritus malignos como los que dije ahorita. Personas que se suicidan. Personas que mueren de un momento a otro. Pero hay algo que me llamó la atención. Pero pueden darse cuenta que los que utilizan la Ouija son adolescentes, porque tienen la energía más joven. Tienen la energía más joven. Pero curiosidad por
presión del grupo, no llega uno con la novedad. No me ha quedado muy claro. Tú mencionaste de que eso podría ayudarte a saber quién mató a Ciro. ¿Eso lo reafirmas? Obviamente, los grandes que tienen demasiado poder, obvio. Bueno, me parece. Pero tampoco puede ser. Parece un disparo. Entonces, todo el mundo, la policía usaría la Ouija para. Yo les voy a contar que cuando yo estaba en el colegio, tenía 12 años más o menos, estaba la onda de la Ouija. Nunca me olvidaré que entramos al baño con mis amigas a jugar la Ouija. Teníamos un vaso y una cartulina que habíamos nosotros dibujado. Efectivamente, tres personas pusieron el dedo, el vaso se movía. Es verdad que se sacas mueve. El dedo y tú dices, no, sí se está moviendo. Pero en un momento, después de preguntar varias cosas que ya ni me acuerdo, tonterías en verdad, ¿no? ¿Quién le gusta a quién? Cosa de colegio, gritaron las tres al mismo tiempo, porque dicen que se puso la cartulina negra y salió una cara. Definitivamente es una práctica diabólica. Entonces, desde ese momento dije, esto no es un juego. Pero usted cree, por ejemplo, que con una Ouija podríamos saber una respuesta tan fuerte como quién mató a Ciro. Nos tenemos que ir a un corte comercial. Después vamos a venir con una cosa, porque muchas de las videntes son utilizadas por el FBI, por sistemas de investigación. Sí. Ella me acaba de comentar que ella encontró a Ciro, que eso quiero que me lo comente más adelante después del corte comercial. Venimos con más aquí en Hola Todos. No se muevan, ya regresamos. No te muevas, ya venimos con más misterios y secretos de la Ouija. Y en Hola Todos, no te olvides que ese primero de abril se le dará en concierto de Vidas Extremas en la piscina municipal de Carabayllo, al costado de la comisaría Santa Isabel. Habrá grandes premios, artistas invitados. No faltes, desde las 11 de la mañana, totalmente gratis. El primer concierto de Vidas Extremas. No es un primer. La Yuquita se está en caliente y tiene harto billete que hay que hacer para ganar 2,5 lucas, mire. Porque tiene que ser, simplemente va a tener todo este billete en tu cartera, en tu billetera. Es agarrar el celular ya, ahorita, y marcar asterisco 800 o enviarlo al Lima, 800. No, todo Lima participa. No solamente todo Lima, todo el Perú. Y tú, que estás en provincia, ¿no?, que estás niche, que estás preocupada y estresada, acá está la solución. Agarra el celular y marca asterisco 800. ¿Quiere ganar? O envía la letra al 800. Tenemos que ver tu número en el sistema, pero ahorita, mira cuánto dinero pagas, tarjetas de crédito, ahorras para se semana, la Semana Santa. No necesariamente soluciona los problemas, pero alivia bastante. Así que ya, agarra el celular y marca asterisco 800, pues envía la letra al 800. Llama rojo todo. Bueno, quedó pendiente una pregunta mía. Yo le quería preguntar al pastor si él cree, la Biblia lo acepta, de que a través de la Ouija podríamos saber algo tan importante como que quién mató a Ciro, pastor. No, yo creo que no, definitivamente no. La Biblia habla de los espíritus de adivinación. Una persona puede tener un espíritu de adivinación, pero cuando la Biblia dice que tiene un espíritu de adivinación, se refiere a un espíritu diabólico. Nunca es el espíritu de Dios. Yo quiero decir algo para que quede claro. Estamos hablando de cosas espirituales. En todas las áreas y disciplinas de la vida se busca una fuente de autoridad. ¿Cuál es la fuente de autoridad para hablar de los asuntos espirituales? La Biblia. Y yo quiero hacerte un desafío. A todos les quiero hacer un desafío. Sometamos a una persona con estas tres señoras que dicen que son videntes, tarotistas. ¿Pero tú no crees que sean videntes? No, yo creo que son estafadoras, mentirosas, engañadoras. ¡Ja! ¡Ah! No, se lo permito. No, okay, usted no se lo permito. Si estas cosas, entonces no lo vamos a hablar. Que usted no crea es una cosa. Quiero terminar de decir lo que digo. Quiero decir lo que están gritando. No sé en qué habla, será en un dialecto. No sé. Cierre la idea, a ver, ¿qué iba a decir? Quiero terminar. Si nosotros ponemos a una persona en tres ambientes diferentes, con ellas para que le tiren las cartas a la misma persona, las tres van a decir cosas diferentes. ¿Cómo sabe? Porque lo ves en la televisión. Es ahí mismo, en la televisión te dicen, Tauro, tu color preferido es el rojo, tu número es el 18. Cambias de canal y dicen, Tauro, tu color preferido es el verde, tu número es el 4. Pero no estamos hablando de rojo. No en bromes, eso es una mentira. Hay que decirle a la gente que esta persona estafa. Pero no todas, definitivamente. Estafan espiritualmente a la gente. No les crean, créanle a la Biblia. Pastor, y la señora que lee el Pompis, ¿de qué habla? Que te lo lea a ti. No. ¿De qué habla usted? Pero, pastor, si ellos tienen el don, olvídese de las cartas. Vamos a dejarla al lado las cartas. Si tienen el don. Usted a mí ni me conoce. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tú tiras las cartas. Dios, te queda muy grande en tu boca. Tú tiras las cartas. ¿Tú tiras las cartas o no? El micrófono. Lávese la boca con sal. Ya me la lavé. Tú tiras las cartas. Pastor, yo le hago una pregunta. En la Biblia no hay profetas, no hay gente que tiene don y que puede ver el futuro. De Dios. Pero la Biblia dice que son profetas. Pero ¿cómo sabe que? Pero ahora, ¿quién nos dice si ellos son de Dios o del diablo? La Biblia. Y la Biblia dice acá bien clara. Somos hijos de Dios. Dios creó al diablo. No, hijo, no. Somos hijos de Dios, Señor. Criaturas nada más. No todos son hijos de Dios. Dice, porque abominaciones para con Jehová tu Dios.
cualquiera que consulte divinos, hechiceros y sortílegos. Y yo tengo un desafío que se lo he dicho a todas las hechiceras y brujas del mundo, y hagámoslo en vivo. Yo me someto a cualquiera de ellas que me tire las cartas y que me lea mi futuro ahorita en cámara. No creo que ahorita quieran leerle. Que se la lean a nadie, se lo va a leer, señor. Que te tiren las cartas una vez y que te digan tu futuro. Que mezclen las cartas y que vuelvan a salir las mismas. No puedes tener paso, pero mira, no lee las cartas. A ver, un momentito. Poti, que va a decir algún ratito, por favor. Es una mentira. Pausa. Con ese orgullo. Te vamos a dar la palabra a Poti. ¿Qué querías decir al respecto? Sí, yo lo que quiero decir es que felicito a la producción por haber traído una persona que es escándalo, que no deja hablar a nadie, que es el pastor. Gracias. A mí me parece que un buen triunfo para la producción, ¿no? Porque de esa manera no estamos haciendo un buen programa. Exactamente. Pero son opiniones encontradas, ¿no? A ver, una cosita. Yo puedo comprender obviamente tu opinión, todo lo demás, así como nosotros respetamos lo que ustedes dicen y lo que ustedes aplican. Y tener a una persona pero que de todo igual, el tiempo de igual te manera, la Biblia, él no que, es una que persona que con la cual se puede conversar. Es la contraparte. Cosa, tiene que haber una contraparte, o sea, no todos podemos creer. Yo particularmente, y se lo voy a ser totalmente honesto, yo particularmente no creo, y con todo pero respeto del mundo, se los digo, él tiene un estilo y una forma de ser, pero eso no quiere decir que sea un error puede ser el comportamiento del señor, pero, perdón, él no desde tiene su que... punto de vista, pero eso no quiere decir que uno tenga que criticar las cosas, porque yo a ustedes no las critico, y no me voy a ir a ustedes... a un sitio pero tú también, a criticar lo que ustedes hacen. Pero tú te aferras a una Biblia, pero no te aferras a una Biblia para decir las cosas en contra. Usted lee tanto la Biblia. Lo sostengo. ¿Verdad? Entonces, ¿tú, ¿por qué no demuestras amor y tolerancia? Te voy a explicar por qué. Y mire, discúlpeme, pero y una voy, pregunta, a tomar, déjame voy a tocar que te un responda, tema pues, muy familiar mío. Y voy a tomar un tema muy familiar mío. Y mi padrino sabe, Jimmy Santi sabe mi vida, que te amo, padrino lindo. Él sabe mi vida. Jimmy Santi no le da la amistad a cualquiera y te amo mucho, padrino. Bueno, en dale, Colombia, al grano. En Colombia tengo mi hermano. Y tú sabes, mi hermano es un gran pastor de la iglesia Dios es amor. ¿Tú crees que él a mí me critica? Jamás, nunca en la vida. Dios te dio ese don, pero utilízalo bien para guiar y ayudar. Yo te voy a responder. No para lucrarte tú misma. Voy a responder acerca del amor que tú me preguntas, ¿por qué no el amor? Si tú ves la historia bíblica y lees la historia sagrada, te vas a dar cuenta de algo. Definitivamente no han leído bien la Biblia. Cuando Jesús no la enfrentaba... he leído, ¿verdad, pastor? Sería mentirle, no le he leído. Pero por eso estás como ay, estás. Ay, sí, no. Sí. No, feliz. Sí. Yo soy feliz. Estoy bonita, feliz. La buena vida tú que ves. Llegué. Tú ves, cuando Jesús le hablaba a los pecadores, les hablaba con amor. A la mujer adúltera de Juan capítulo 8 le dice, vete y no peques más, yo no te condeno, nadie te condena, con amor. Pero cuando le hablaba a los fariseos, a los falsos maestros, a los hechiceros, a los brujos, le decía, raza de víboras, sepulcros blanqueados, ¿qué me vas a decir que Jesús no tenía amor? A las cosas por su nombre. A las cosas hay que llamarlas pero, por pastor, su nombre. Pero pastor, yo lo entiendo, pero vuelvo e insisto en eso. Hay niños que desde chiquitos, seguramente alguno de ustedes, ya desde niños tienen esas visiones. Esa capacidad. Esa capacidad. Le va a decir a ellos que no son criaturas yo de Dios. Yo le diría que los lleven a una iglesia ¿a para qué? Que alguien ore por ellos, porque esas cosas no vienen de Dios. O sea, está claro lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Quiere decir que no es normal. Yo no lo establezco. Pero entonces, ¿por qué en esa época sí habían profetas y ahora no puede haber profeta, gente sí, que vea amor. El futuro? No, profeta, que sí. No se comunique profeta, con sí, ellos. Profeta sí, brujo no. Pero no es lo mismo el profeta... No, no. Que el hechicero era condenado en la Biblia, el brujo era condenado, el encantador era condenado. ¿Y qué no? ¿Qué tipo de adivinación? El profeta, como ustedes me están preguntando. ¿Cuál es la diferencia entre... El profeta hablaba de parte de Dios, los brujos, los hechiceros... Tanto fue condenado que la primera persona en morir, cuando fue la corte en busca de brujas y brujos y personas, fue un pobre señor que vivía como ermitaño en las afueras de Lima. Esa fue la primera víctima acá en Lima. O sea que acá, que viven aquí con cacería de brujas y con cuentos por el estilo, no va conmigo. Soy antropóloga también, soy historia, ¿no? Estoy en las universidades. No soy un ignorante. En cuanto al asunto de Ciro, ¿sabes qué cosa? Yo no hablaría, pero en otro momento, donde haya más seriedad y más claridad de cosas. En donde se permita hablar y exponer una idea, y después se pueden venir todos en contra mía, en forma ordenada, y le explico a cada uno el punto de vista. Pero donde hay una persona que dispara las cosas y habla para él mismo, y se basa en la Biblia, absurdamente, a mí me parece no que eso... A mí me parece y que nos ha insultado a todos como charlatán, como la habladuría, sí como esto, como el otro. Es yo no lo permito. Yo no hago soliloquios. Ahora, hay manera de, por ejemplo, de comprobar que lo que él dice está equivocado. O sea, cuando él obviamente, me parece que sí es una ofensa, porque no tendría por qué haberlo hecho, habla de ustedes como charlatanas.
¿Hay manera de comprobar que efectivamente él está equivocado? ¿Hay cómo? Es que ¿sabes qué cosa? Obviamente que ustedes me pueden contestar que no vale la pena porque yo no puedo exponer. Es azar por el engañazo. El señor es contratado por producción para hacer esa escena. Se gasta por ver engañazo. Yo no voy a colaborar con un show. Yo no voy a colaborar con un show. Programa para dar la contraparte a ustedes, lógicamente, pero no. Pues sí, es una buena contraparte. O sea, pues, de calidad, una contraparte. Programa que el señor se presenta. Es una víbora venenosa. Que un día de esto va a aparecer muerto con su propio veneno, por Dios. El pastor es amor. El pastor le queda. Decir pastor, usted le queda muy grande. Soy un fanático. Le queda muy grande. Definitivamente. Esa palabra. Y eso también es fanático. ¿Quién fue Jimmy Suárez? Dios es universal, no es Biblia. ¿Quién fue? Un pastor. ¿Y qué pasó en el año 1986? Tuvo problemas. ¿Y qué pasó en 1988? ¿Y qué pasó en 1991? No sabe. Usted me enseñó algo, pastor. Googlear. Googlear. Usted me enseñó. Por eso. ¿Ok? ¿Y sabe qué hizo? Lo encontraron con una prostituta. Sí. Y por segundo lugar, nuevamente en el año 1991, lo volvieron a encontrar con otra prostituta. Pero no porque. $500,000 del diezmo que pedía mi madre. Pero no podemos generalizar. Seguir, pero nos a un corte y ya venimos con este tema que la verdad era mucha controversia. Ya volvemos. Secretos de la Ouija. A ver. De la Ouija. De la Ouija hay muchas otras cosas más. Pero escuchen, vamos a tratar de evitar las ofensas tanto de parte de ustedes como de parte de ustedes. Y aclaremos que el pastor no está contratado por la producción, es un invitado. Yo no he ofendido a nadie, por si acaso. Yo quiero decir que no la señorita, señora, desconozco su estado civil, en el corte me maldijo, me dijo que las tres eran brujas y que me iban a hacer algo en contra mí. Yo quiero decir públicamente. Y sacaron la escoba y se pusieron el sombrero. Quiero decir públicamente que no le temo a ella ni al poder de las tinieblas porque Dios está conmigo. Caerán a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, más a ti no llegará. Más bien ten cuidado porque muchos son los que se levantan contra mí. Pero los que se levantan contra los siervos de Dios siempre pastor, terminan mal. Pastor, no mienta. Ay, Dios, por favor. La Biblia dice no mentir. No mienta. Si lo escucharon ellos. Usted, no, la maldición pastor, no la escucharon. Habrá hablado, pero no jamás ha dicho en ningún momento que lo está maldiciendo y lo va claro a matar. Claro que sí. No, señor. Pero claro por que sí. Por favor, Biblia, esto está grabado. Biblia, está grabado. ¿Qué dices tú? Somos brujas. ¿Y sabe lo que es ser bruja? Mujer sabia, caballero. Lea, instruyese. Bueno, una bruja. La Biblia dice que las brujas son condenadas por Dios, que no tienen lugar en el reino de Dios. No, Dios no condena. Que consulta, Dios no condena. Para tener una conclusión del tema de la Ouija, para que la gente se quede con algo. ¿Qué Ouija? Digamos algo para que la gente se quede con algo. Yo creo que aquí vinimos a lo de la Ouija. Ahí está. La Ouija, de acuerdo. Pero hay un problema, ya no hay tiempo. Vamos a preguntar. Pero lo bueno es que es peligroso, que no hagan y no están de acuerdo. Para terminar el tema. Chicos, mamis que en este momento nos ven, la Ouija, tanto por internet como en un tablero, es maldito. No permitan que nuestros hijos jueguen, no lo permitan, ni por internet. Por favor, porque es una puerta a lo desconocido. Y ahorita de pronto juegan la Ouija y no les puede pasar nada. Pero con el tiempo está el karma. Y eso es más peligroso. ¿Y qué hace? Pero ¿qué puede hacer la gente que ya lo hizo? Y ahora por escuchar esto, ya tiene miedo, está arrepentido. ¿Qué hace? Ir donde el pastor. Muy bien. Claro. Estamos de acuerdo. Aceptó. Gloria muy bien, a Dios. Muy bien, muchísimas gracias. Dios es bueno. Bueno, quiero decir, por Dios favor, yo estoy en Radio Mías Flores. De martes a sábado tengo un programa radial durante 9 años consecutivamente e ininterrumpidamente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, también un saludo para toda mi gente del Facebook, de verdad. Un saludo, Jimmy Santi. Te amo, padrino. Da unos cazapates. El martes estás invitada en la radio. Una en punto de la mañana. También. Y hacer un like también. Vivian, invítame al pastor para la lectura. Pero eso es para las buenas vibras también para ti. Te admiramos en Colombia desde La Mujer en el Espejo. Y gracias por la invitación. Un saludo para mi público. Quiero decir que aquí estamos sentados por ustedes que nos quieren. Coti, ¿tú quieres anunciar algo? ¿No? Agradecer. Chao. Palabras. Quiero decirle a las personas que no solamente de personas como ella, sino de todos los brujos, hechiceros y encantadores se alejen porque Dios pondrá esa práctica y avisar que todo el fin de semana voy a estar en mi casa. Gracias. Se alejen, no, los cuatro se van a ir juntos. Ahora los voy a hablar, esperándolo ya. Perdón. Dale, Coti, ¿quería despedirse?
Y tú sabes que la próxima vez que inviten al programa, por favor, que sea algo más armonioso, ¿no? Y hablo del tema así, de todos los temas que ustedes deseen, pero sabe que yo no pretendo que tenga personas a mis costadas que estén a favor mío. Yo pretendo gente que con altura me dé la contribución, pero no de una forma fanática, absoluta y todo. Bueno, yo tengo mi página web www.coti.pe. El número al cual pueden llamar es 444-5272. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias mucho, papi. Nosotros se acabó el programa. Se acabó el programa. Que tengan un lindo jueves, que Dios los bendiga. Sean felices y nos vemos.